Sí, gracias. ¿Aló? Bueno, doctora, mi nombre es Alexander Salvo, Salvo Bayona. Soy dirigente del Asentamiento Humano Municipal Chillón. También pertenezco al cuerpo de la organización COINDET, el cual tenemos nuestro representante acá, el señor Vélez, los dirigentes que han tomado el uso de la palabra. Doctora, simplemente la voy a dar en forma sucinta, le voy a decir cuál es el sentir de la población. El sentir de la población es trébol sí, óvalo no. Es decir, todas las personas que vivimos, porque yo vivo en el Asentamiento Humano Municipal Chillón, queremos que se ejecute el trébol. Si bien es cierto, ya han explicado de forma técnica, política, todas las incidencias que han ocurrido desde el año 71 a la fecha, ¿no? Incluyendo todo el tema de Odebrecht y los contratos que están vigentes. Nosotros, como organización, vamos a llegar hasta el final, pero con su ayuda, doctora. Estamos acá y le agradecemos porque nos está abriendo las puertas, ya que siempre hemos querido tener esta audiencia. Entonces, si bien es cierto, hay varios temas que se están revisando y que la representante de la Municipalidad de Lima se ha comprometido en resolver con respecto al acta, ¿no? Y otros puntos. Entonces, nosotros también queremos resolver es la parte del trébol. Es decir, que el Estado, para ser más sucinto, que el Estado recupere las 19 hectáreas desde el año 71. Eso es lo que queremos. Que esas 19 hectáreas que sirva para una vía nacional, es decir, destuburizar Lima. Lo que dice acá el representante regional, y realmente le agradezco que haya respondido a los dirigentes, que analice de forma, digamos, de forma táctica. ¿Por qué? Porque justamente el tema de los huaicos en la carretera central es un tema que se viene todos los años, o prácticamente, bueno, cada enero, febrero, marzo. Cuando realmente esto desde el año 71 se hubiera podido resolver con la carretera Canta-Callao, que viene desde la selva central, Junín, ¿no? Cerro de Pasco, hasta el puerto principal. Entonces, yo creo que hay que tener mayor criterio nacional para poder resolver algo que es tan importante. Y vuelvo a recalcar, representante regional, de que el pueblo no va a descansar hasta que tengamos nuestro trébol. Si bien es cierto, como explicó la doctora, ¿no? El representante de Lima, si bien es cierto, doctora Vicapoma, sí, es muy cierto que en el contrato está el óvalo, ¿no? Bueno, dice que se va a ejecutar el óvalo, etcétera. El óvalo dice el contrato, el óvalo. Pero nosotros queremos, y mejor dicho, toda la nación quiere, es el trébol. Entonces yo no sé de qué forma podemos hacerlo viable para recuperar esas 19 hectáreas, doctora. Así es que solamente finalizo con decirle que nosotros queremos el trébol y no el óvalo. Bien. Quiero empezar con algo que va a dar. Ya, un momentito, por favor. Discúlpeme, un momentito, vamos a, quiero hacerle una pregunta. Esas 19 hectáreas que ustedes dicen quieren que se recupere para hacer el trébol, ¿10 o 19? Si bien existe, son 19 hectáreas, pero se desafectó, mejor dicho, se nos quitó 10 hectáreas y quedando 9, ¿no? Lo que dice en el contrato. Entonces lo que nosotros tenemos que recuperar son las 10 hectáreas para que sumen las 19 con las 9 ya existentes. ¿Qué es lo que existe en este momento en estas 10 hectáreas? Ya, lo que existe en este momento, doctora, está ahorita la urbanizadora PRO lo ha tomado, o sea, lo ha encerrado. Todavía lo ha cercado, mejor dicho. No hay ninguna construcción. Entonces, algo que me faltó. ¿Ellos han comprado ese terreno? Bueno, mejor dicho, lo han tomado. O sea, porque tampoco tenemos el sustento de que si la urbanizadora cobró por ese terreno, tampoco lo tenemos. Entonces, eso también es lo que se tiene que resolver y que no se ha podido resolver en la gestión anterior de Castañeda, ¿no? ¿Y estas 19 hectáreas fueron desafectadas por una
Sí, en el 2008, sí, en el 2008 se hizo la desafectación con la ordenanza 1196. Lo hizo la Municipalidad de Lima. Hizo la zonificación para que pudieran construir condominios y la zona comercial. Entonces, en su totalidad, en estas 10 hectáreas, lo que tenemos son, está la urbanización Pro Lima y Pro Industrial. Sí, y la parte que pertenece a Comas, ¿no, ingeniero? La parte que pertenece a Comas. Ya, entonces, esto está en este momento cercado, aún no se ha construido nada. No, doctora, y solamente para hacer una ayuda a memoria, no sé si usted recuerda el incendio que pasó el año, que fue, ¿no?, en Trapiche el año pasado, que fue incluso el presidente, Martín Vizcarra. Entonces, parece que todo ya estaba maniatado. Terminó el incendio, doctora, y terminó de cercarlo la urbanizadora PRO. Terminó de cercarlo. Entonces, yo no sé, pues, bueno, hay que resolverlo en esta mesa y le pido que nosotros sigamos en camino de buscar y, mejor dicho, poder recuperar esas 10 hectáreas, ¿no? Gracias. ¿Hay algún pedido formal ya a la Municipalidad de Lima, que es la que afectó o desafectó estas 10 hectáreas? ¿Hay algún pedido formal hasta ahora que el alcalde pueda atender? ¿Recién lo van a presentar? Ninguna lo hemos hecho, pero después de hacer un análisis de toda la normatividad, doctora, tome nota, por favor, ese rato no podía verlo bien. En el capítulo 10, el peaje y la tarifa, 10.3, está lo que le señalé, en el cual se indica que para la instalación del nuevo peaje debe ser obligatorio la construcción de las obras obligatorias. ¿Ya? Ese está ahí. 10.3. Ahí está detallado. De esa manera creo que cumplo con lo que habíamos comenzado. Usted nos ha distribuido algo, doctora, y todos lo tenemos. Si vemos acá el contorno que tiene 40 años, ya estaba definido para un trébol. Lo que acá de repente hablamos, por no ofender a algunas personas, de lo que es la vergüenza de estas ordenanzas, doctora. En esos años, si hacemos memoria de 2007, poco antes del comunicore, ¿ya? ¿Cómo es que la municipalidad no tenía 12 millones de soles para comprar ese terreno a precio de chacra? Prefirieron comprar el ovalito. O sea, todo ha estado concebido, planificado por Odebrecht, y ahora lo voy a demostrar, desde el 2005. Señora representante de la Municipalidad de Lima, ¿tienen ustedes los estudios de impacto ambiental que supuestamente hizo alguna empresa previamente a la definición del proyecto de la Panamericana Norte? ¿Lo tienen? Bueno, a través de la vicepresidencia nosotros alcanzaremos los estudios que se hicieron en su momento. Le alcanzaremos, señora vicepresidenta, lo que hemos encontrado. Tuvimos la suerte, señora presidenta, disculpe, a veces este trato no estamos muy acostumbrados. Tuvimos la suerte de estar en el 2013, cuando recién se firmó el contrato, la municipalidad de Lima, por intermedio de la señora Susana, nos convocó a Puente Piedra a exponer lo que era la obra. Y tuvimos la suerte de acceder a dos CDs. Uno de ellos era el impacto ambiental, que cuando vio el señor brasileño que me lo estaban dando, me lo arrancó de las manos. Y lo único que me dejó fue el diseño de la obra. Y eso lo tenemos. Lo guardamos como un tesoro, porque nosotros supimos desde el momento inicial cómo era la vergüenza de esto. En el 2005, ¿quién hace los estudios de impacto ambiental? Odebrecht. Supuestamente con los estudios de impacto ambiental,
la flora, la fauna del río Chillón hoy día debería ser la misma, igual, tranquila y serena. No tomaron ninguna medida al respecto. Destrozaron la flora y la fauna del río Chillón en la parte del puente Chillón. O sea, nunca hicieron un impacto ambiental. Y yo escucho ahorita que dicen hay interferencias. Entiendo que interferencias es porque hay tubos de desagüe, tubos de agua de alto... cables de alta tensión y todos esos elementos que impiden hacer obras, ¿no? ¿Pero qué? Entonces no hicieron estudios. O sea que no se supo antes de hacer el proyecto. Oiga, tenemos acá interferencias de importancia, señora presidenta. Acá se direccionó de manera adrede. Por eso yo hablé de traición a Lima y traición a la patria, que se compre solamente 9.000 metros o 9 hectáreas. Y el resto, ojo, le devuelven a la urbanizadora PRO 101.000 metros cuadrados, que ahora los están ofertando a 150, 180 dólares el metro cuadrado. $500 el metro cuadrado. Multipliquemos, señores. Comunicore quedó chiquito. Y aquí, por eso es que cuando yo escucho, señor representante del gobierno regional, yo le pido, señora, por su intermedio a todos, hagamos una inspección ocular al terreno. Porque si no conocemos un poquito de nuestro país, de nuestra Lima, no merecemos ser funcionarios. Ahí donde dicen vivero, es un puquial cerrado, podrido de aguas negras. Todos saben que han llegado a Prolima por la pestilencia. Igual, hemos llegado a Pro si viene de Ancón por la pestilencia. Entonces no hay vivero. El trazo de la avenida está definido, señor, está definido. Salvo en la parte del cerro. Y toda la población ha respetado, salvo un edificio que hasta ahora vamos queriendo interpretar quién es el que lo ha hecho, de una academia. Después todo está definido. No hay que recién vamos a llevar el teodolito, vamos a ver cómo planteamos, cómo hacemos el trazo. No, está definido, señor. Usted va y puede ver el filo de la berma y el otro filo de la berma. Y ahí está. Y el trébol está acá. Por eso, señora presidenta, nosotros pedimos... Como cuestión principal, ahí está nuestro trébol, doctor. Ahí está nuestro trébol. De la Universitaria y Panamericana Norte. Ahí está nuestro trébol. ¿Ya? Y nosotros queremos eso. Porque lo otro, señores, San Juan del Urigancho han explosionado, y San Juan de Miraflores y otros sitios han explosionado sus tuberías. ¿Y dónde explosionan? Cuando llegan al nivel más bajo en relación de la altura sobre el nivel del mar. ¿Usted se imagina las 14 columnas de departamentos que quieren hacer, señora, en esa zona? Nosotros vamos a ser perjudicados. Por eso es que Lima Norte se ha puesto en marcha. Y le agradecemos nuevamente, de forma muy sincera, particularmente mi persona. Queremos, señora, hoy día que usted tenga la amabilidad de ir con los funcionarios y ver in situ, para que no nos estén contando, llevemos a los ingenieros y que vean. ¿Para qué? Usted lo ha dicho, aquí sumemos entre nosotros, que la Municipalidad de Lima no dé ninguna licencia de construcción a ningún tipo de vivienda ni nada en esa zona, o que se detenga o se suspenda cualquier tipo de licencia de construcción. Segundo, usted, señora congresista, con esa habilidad tan propia de su persona, preparemos un proyecto de expropiación de esa zona, señora, que se pague a precio de arancel. Hay que pagar a precio de arancel, porque más vale el futuro de nuestro país que unos cuantos dólares que se pueden pagar un poco más en esa zona.
En eso estamos, señora. Hemos salido a las calles y, como le decíamos algún momento, peinaremos canas, pero tenemos el alma más joven que muchos y estaremos hasta el último, porque hemos descubierto que ahí hubo traición a la patria. ¿Quiénes han comprado en la zona comercial? Chilenos. ¿Quiénes están metidos acá? Chilenos. ¿Por qué Chile no quiere que tengamos transitabilidad, de que la zona selva pueda tener una fábrica de conservas, de mangos, de papayos, de una serie de productos que salen directamente del aeropuerto y al puerto, señor? Porque no quieren que progresemos, no quieren que nos desarrollemos como patria. Quieren que vivamos aburridos, enlatados en los ómnibus, porque tienen que bajar, hacer una vuelta y volver a entrar a Circayá. Y esto está en sus manos, señora Presidenta. Trabajemos duro. Si usted quiere, diariamente estaremos acá hasta lograr. Yo lo invito, señor representante del gobierno regional. Vamos. Si hay dinero con el cual podemos de una vez aperturar esas vías, que se aperturen. No puede ser que sea prácticamente, lo asaltan a usted, lo llevan ahí, lo botan pepeado ahí, señor, para que se muera. Eso es lo que han cortado en la presentación. Hay lugares conocidos como el volcán, ¿usted recuerda? El volcán. ¿Por qué dicen el volcán? Porque se reúnen 40, 50 fumones. Hay ladrilleras, hay parqueo de vehículos, hay de todo. Pero no hay pista, no hay desarrollo, no hay progreso. Discúlpeme si he levantado la voz, señora, porque yo seguiré levantando la voz por mi patria hasta las últimas consecuencias. Gracias. Le agradecemos sus palabras. Sabemos que ellas expresan su honestidad y amor por la patria, pero también, como iniciamos y cuál es la finalidad de este evento, es buscar posibles soluciones. Sabemos que hay un contrato mal hecho, un contrato, pongan los calificativos que ustedes quieran, pero hay un contrato, ¿no?, en la cual se ha señalado una obra obligatoria, que es un IBD, entonces, donde abarca 9 hectáreas. Tenemos el pedido de la ciudadanía, ¿no?, pero necesitamos que esto se arribe en una solución. ¿Cómo? La población, y lo dice con razón, porque viven 40 años este problema, está señalando de que este IBD no sería adecuado para solucionar el problema. Y en eso, el Ministerio de Transportes, y que yo le agradezco que haya venido el jefe del gabinete, nos podrá decir, aparte de las cosas que han ocurrido en lo que correspecta a las opiniones, a los estudios que hayan hecho, ¿es posible, o mejor dicho, este IBD solucionará el problema del transporte, que por los años se irá incrementando, porque entiendo que la carretera central va a desembocar a más o menos a esa altura, o es necesario un trébol como fue inicialmente? Esa es la pregunta para el Ministerio de Transportes desde el aspecto técnico. La municipalidad, ¿es posible, y tendrán que hacer sus estudios, tal vez resolver el contrato o renegociar el contrato o buscar alguna salida en la medida que la opinión técnica, tanto del Ministerio de Transportes como la de ustedes, se concluya en un tema de un trébol, ¿cómo se programó inicialmente el trébol de Canta Callao? ¿Es posible hacer eso? Entonces son cuestiones que más o menos nos va a ir vislumbrando a una salida posible. Entonces entiendo y les agradezco mucho que hayan venido las dos representantes de la municipalidad, y aquí hemos encontrado por primera vez transparencia, señores, y hay que reconocerlo. La municipalidad ha venido, ellos han estado preocupados también por ese tema, nos han entregado el día de hoy una adenda que durante años no ha salido, perdón, un acta, ni siquiera adenda, un acta que firmó el señor Castañeda Locio y que ha estado guardado bajo 7 llaves. Y la municipalidad en esta gestión lo ha hecho público y está acá. Y ustedes que no han podido acceder durante años,
lo ha entregado a la municipalidad. Y es una ello es una muestra de transparencia. Entonces, pongámonos en modo positivo y encontremos una salida. Desde el punto de vista técnico, yo entiendo el malestar que durante años vienen sufriendo. Yo entiendo el amor de la patria y hay que encontrar en base a eso una solución, ¿no? ¿Es posible a estas alturas hacer un trébol de Cantacallao? ¿El trébol de Cantacallao? Existe el presupuesto, técnicamente, legalmente, nos lo dirá la municipalidad. También la opinión del Ministerio de Transportes es vital, porque son carreteras, son vías nacionales, ¿no? Que están implicados. Entonces su opinión va a ser importante. Yo no les exijo mucho en esta oportunidad, la vicepresidencia no les exige mucho en esta oportunidad, porque la primera tiene carácter informativo, pero ya iniciamos y se muestra las señales de transparencia. Entonces, yo quiero darle la oportunidad al representante del Ministerio de Transportes, al jefe de gabinete del Ministerio de Transportes, al señor Eduardo González, a quien le pido que se identifique para efectos de grabación, por favor. Sí, ante todo un saludo a la congresista, señorita vicepresidenta Jenny Vilcatoma, a todos los presentes. El que habla es Eduardo González, jefe de gabinete asesores del despacho del ministro de Transporte y Comunicaciones, el ingeniero Hermes Trujillo. El saludo del ministro a la presente reunión. En realidad, este es un tema que podríamos nosotros responderlo, decirlo, que no corresponde al ministerio, sino que corresponde a la Municipalidad de Lima, debido a que efectivamente es parte de las rutas que están concesionadas. Y aclarar, además, aprovechando el tema de manera puntual, de que efectivamente en el año 2012 hay un convenio entre Provías Nacional y la Municipalidad de Lima Metropolitana para el tema de revisar y aprobar los proyectos o los expedientes de estudios definitivos que se realicen en torno a las vías de nuevas rutas de Lima, algunos de los proyectos que estaban vinculados a vías nacionales. Es en esa línea que Provías Nacional procede a revisar y aprobar el EDI presentado por Rutas de Lima, pero no lo elabora Provías Nacional, como por ahí entendí que había sido señalado. Provías Nacional recepciona el expediente, realiza observaciones, lo devuelve, vuelve a recibir el levantamiento de las observaciones y lo aprueba en el marco del proyecto y del convenio que había suscrito con la Municipalidad de Lima Metropolitana antes de la firma del contrato de concesión. Obviamente, en los años 2012-2013, ¿no?, que se produce este tema. Dos, por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, nuestras acciones están más abocadas, vinculadas a las rutas nacionales y los proyectos que estamos desarrollando. Entonces, sí existen proyectos que vinculan tangencialmente a efectivamente este óvalo, paso a desnivel o trébol, ¿no es cierto?, que tiene que ejecutarse en esta zona concreta de Cantacallao. Nosotros tenemos ahorita acciones vinculadas a mantenimiento rutinario que realizamos en la zona, básicamente en Cantacallao hay tres intervenciones que se vienen realizando, tanto en la avenida Elmer Fosse, en la avenida Morales Duárez, en la avenida Santa Rosa, en la avenida Cantacallao y en la avenida Chillón Trapiche. Ahí se viene realizando acciones de mantenimiento rutinario, acciones que se han dividido en tres proyectos. También hacemos acciones vinculadas a todo el tema de señalética y acciones de parchado superficial y profundo en la zona, que estamos desarrollando, que están ejecutando además en el presente año, como parte de diferentes acciones de servicios que se vienen desarrollando. Tenemos, además de ello, sí un tema que vincula este proyecto de manera particular a un proyecto integral que tiene el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que ha venido diseñando de marzo del año pasado a la fecha, y que está vinculado básicamente a lo que viene a ser el modernizar y el dar una solución a los problemas de tránsito que existen en el Callao y que están vinculados al puerto del Callao. Entonces ahí se han desarrollado una línea de 12 proyectos que están siendo ejecutados. Uno de ellos es el tema del anillo vial periférico, ¿no? Y la ruta del anillo vial periférico, que es una
una concesión que está hoy en proinversión, está en evaluación, en la fase de evaluación, y que está desarrollándose, ya tiene la viabilidad aprobada, está ahorita para lo que es básicamente la declaratoria de interés, en el proceso de declaratoria de interés, que efectivamente debemos y nos debe permitir a nosotros efectivamente tener un anillo que resuelva los problemas de tránsito en toda la zona de acceso a los puertos del Callao. La ruta inicial del proponente, ¿no es cierto?, que ha sido presentada, efectivamente atraviesa lo que es el óvalo de Canta Callao. Pero esto está ahorita, como lo señalo, ¿no es cierto?, para hacer la declaratoria de interés, que lo tiene que hacer por inversión. Si se procede a declarar el interés, que debe producirse en el transcurso del segundo trimestre del presente año, se pasa inmediatamente a la fase de elaboración de los estudios. La elaboración de los estudios debe definir si es que efectivamente, ¿no es cierto?, cuál es la solución técnica adecuada para esta zona, en este caso para el óvalo de Canta Callao. Esta es una concesión, ¿cierto? Y en todo caso, los estudios del proponente señalarán cuál es su propuesta y nosotros la evaluaremos en el marco de la concesión, de las atribuciones que tiene el Ministerio de Transporte y Comunicaciones sobre esta obra. ¿Esta obra para nosotros es importante y vital? Sí lo es. ¿Es prioritaria para el Ministerio de Comunicaciones, del Transporte y Comunicaciones? Sí lo es. Y está puesta en nuestra agenda prioritaria. Entonces, en esa línea es que nosotros queríamos decirle, claro, sí, este tema es un tema que lo debemos ver en el marco de esta iniciativa privada que hoy está, ¿no es cierto?, en la fase de la declaratoria de interés. Entonces, particularmente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones viene desarrollando más acciones que tienen que ver con soluciones integrales. Fue mencionado, por ejemplo, el tema de la carretera central. Nosotros estamos desarrollando varios proyectos para poder ejecutar las vías alternas a la carretera central y a los graves problemas que existen a nivel de la carretera central. Una de las vías alternas es el tema de la carretera de la vía Canta Callao, que hoy está además en pleno proceso de ejecución. En pleno proceso de ejecución, existen ya contratos, obras que están desarrollando en los dos tramos, y en uno de los tramos se está desarrollando el expediente de saldo de obra para poder iniciar las obras en el tercer trimestre del presente año. Esto nos debe también permitir, y esto va a ser un tema importante, porque obviamente también parte del tránsito que saldría, ¿no es cierto?, de Canta Callao, Lima Canta Callao, de esa carretera Lima Canta Callao, indudablemente va a desembocar en esta zona. Esto es lo que nosotros en todo caso queríamos señalarle, señora congresista, a cada uno de los participantes. Nosotros entendemos que lo importante es que podamos mirar y tener una visión hacia adelante. No se trata de dejar mirar atrás. Hay que mirar atrás para corregir los errores. Hay que mirar atrás para sancionar, si es que hay que sancionar. Hay que mirar atrás, indudablemente, para ver qué cosa no se debe repetir, ¿no? Y también para seguir los caminos justos y correctos de las acciones correctas que se han realizado. ¿Algunas cosas se podrán realizar? Sí, y estamos para ello, nosotros absolutamente dispuestos. El trabajo que desarrollamos como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, encabezado por el ingeniero M. Trujillo, es para lograr efectivamente un transporte moderno, un transporte que hoy permita resolver los graves problemas de tránsito y viabilidad que tenemos en Lima Metropolitana y en el Callao. Parte de esos problemas hoy además tiene un nuevo espacio y un nuevo actor que está por constituirse, que es la Autoridad de Transporte Urbano, que el Congreso de la República ha aprobado a fines del año pasado. Hoy está en pleno proceso de constitución, ya se ha aprobado el reglamento de la Autoridad de Transporte Urbano, ya se ha aprobado el ROF de la Autoridad de Transporte Urbano, y estamos en pleno proceso de constitución. Es un compromiso del Presidente de la República, del Ministro, que los primeros días de abril debe estar constituyéndose de manera formal la Autoridad de Transporte Urbano. Y la Autoridad de Transporte Urbano, además, dicho sea de paso, va a concentrar parte de los actores que hoy, ¿no es cierto?, están presentes en el presente caso. ¿Por qué? Porque las concesiones viales
que hoy son Rutas de Lima, que hoy los tiene la Municipalidad de Lima Metropolitana, y que su operador técnico, administrador, es ProTransporte, va a pasar a la Autoridad de Transporte Urbano. De igual manera, el tren eléctrico, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, va también a hacer una concesión que va a ser administrada, ¿no es cierto?, como operador por parte de la Autoridad de Transporte Urbano. Es decir, parte de los actores, los concesionarios, ¿no es cierto?, y las competencias que tiene la Autoridad de Transporte Urbano van a permitir tener una mirada integral del tema, que es, creo, una de las cosas que hoy día ustedes están reclamando con justa razón. Nosotros consideramos que es uno de los temas que se tendrá presente, será parte de la evaluación que tendrá que hacerse, y tendrá que tener como respuesta la solución técnica más adecuada. Yo creo que más allá de apasionamientos o de opiniones, se trata de buscar siempre la salida técnica y económica que sea más beneficiosa para los pobladores, para la solución de los problemas existentes y para el conjunto del Estado. Finalmente, el Estado somos todos, los recursos tienen que cuidarse, los recursos tienen que administrarse de manera adecuada. En todo caso, eso es lo que nosotros queríamos señalar, señorita congresista, señor asesor y a cada uno de los presentes. Muchísimas gracias.